Una brigada de salud mental es la que adelanta a esta hora el Hospital Psiquiátrico San Camilo de la ciudad de Bucaramanga en la unidad mental del Hospital Regional del Magdalena Medio. La médico psiquiatra Joana Patricia Mogollón Díaz atiende esta brigada. La mayoría de los pacientes que hemos atendido el día de hoy han sido pacientes con trastornos depresivos, cuadros ansiosos, algunos con cuadros de consumo de sustancias psicoactivas y muchos con problemas de pareja que generan alteraciones, digamos, afectivas transitorias que no necesariamente requieren medicación, pero que sí necesitan un acompañamiento por psiquiatra y por psicólogo. Esta brigada de salud también cubre a las municipalidades vecinas a Barranca Bermeja como Puerto Wilches, Yondó y Sabana de Torres. Después de la pandemia estamos, digamos que atravesando un pico en cuanto a trastornos ansiosos sobre todo y muchas veces cuadros depresivos. La ansiedad y la depresión van habitualmente de la mano y pues las personas están algunas tratando de retomar sus trabajos, muchas perdieron su capacidad laboral, otras perdieron empresas, perdieron pareja y evidentemente pues esto hace que muchas de nuestras patologías se hayan disparado. La Brigada de Salud irá hasta en horas de la tarde de este sábado.